Testing, testing, testing. 1, 2, 3. 2, 3. Aquí. Buenos días, mi nombre es Alicia Sáenz. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia St. Mark's en Chula Vista, California. Bienvenidos a ustedes allá en Facebook y bienvenidos a todos los que están aquí. Es una gran bendición, una alegría poder compartir este día la palabra de Dios con todos ustedes. Y también, feliz 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Dios Todopoderoso, en Jesucristo tú cambiaste la muerte a vida y la derrota en victoria. Incrementa nuestra fe y confianza. Fortalécenos para que así triunfemos ante toda maldad. Transfórmanos por medio de tu Espíritu para que podamos encontrar nuestro gozo en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de entrada.
gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Escuchamos el sermoncito de los niños con Melissa. Para esta lección que voy a hacer con los niños, les voy a demostrar dos líderes que Dios escogió. Él va a ser mi primer líder y mi segundo líder va a ser ella. Él les va a decir que haga algo a ustedes. Por ejemplo, si les dice aplauda, van a aplaudir. Si ya les dice tóquense la cabeza, se tocan la cabeza. So go ahead and lead them to something. Toca tu nariz. Okay, toquen su nariz. Okay. Aplauda. Okay. Ahora yo le voy a decir que haga algo, pero ahora él no me va a obedecer. Él va a decirles otra cosa. So, make them touch their head, but tell them to do something else. Disobey me. Toca su pie. Toca tu pie, si es que alcanzas. Bueno, como él ya hizo un error y no me obedeció, él ya no va a ser mi líder. Él ya no va a poder liderar Israel. Ahora voy a escoger a alguien más chico y voy a darle esa confianza, aunque tenga poco tiempo, aunque esté chico, le voy a dar esa confianza y ella también me va a dar esa confianza. Ahora yo le voy a dar instrucciones, solamente que lo vamos a hacer juntas las dos. So, tell them an order, and I'll help you. To what? Tell them what you want. Yeah. Okay, dice que le hagan como un perrito. Okay, another one.
que hagan sus dedos así. Snap. Ok. Ahora que vemos, teníamos a dos líderes. Mi primer líder, sí, estuvo liderando, pero cuando yo le di una orden, él me desobedeció. Entonces yo agarré y escogí a alguien más que me hiciera ese favor de tomar líder a Israel. Ella tiene poco, esta chica, pero de todas maneras así lo hizo. En el tiempo de los niños vimos que leímos en la Biblia de 2 de Samuel 5 al 1 al 5, vimos que Dios escogió a esas dos personas. Primero fue Saúl y después fue David. David fue el que tenía un poco tiempo de, pues, solamente de liderar a los de militar. Pero aún así, él escogió a él y David también le tuvo la confianza a Dios. Le tuvo la confianza y sabía que con los dos juntos iban a poder salir adelante y iban a poder hacer esto bien. Entonces, con esto quiero que los niños entiendan que hay que darle siempre esa trust, ese confianza, si se me andaba olvidando, esa confianza a Dios, porque aunque no sepamos, como así como David, que no tenía mucha experiencia, él confió en Dios, porque él dijo, yo voy a confiar en Dios, y Dios también confió en David. Entonces, con esto quiero que los niños sepan que hay que siempre confiar en Dios. Gracias. Thank you. Oh, you guys. Y ahora los niños, estos dos niños, los hermanitos, Raylani y Damian, ellos fueron al campamento de verano de nuestra iglesia, de la iglesia luterana, y entonces ellos quieren compartir con nosotros y con ustedes ahí en su casa la experiencia, cómo fue para ellos este campamento. Adelante. ¿Puedes hacer mi favorito? ¿Puedes hablar del campo? ¿Sí? Yo le gusta el campamento del Camino Pines porque tienen un bien variedad de juegos que yo puedes hacer toda semana. Tienen un tema como en el semana tienen temas de los días. Mi favorito fue Gracio porque fue muy divertido para aprender sobre ese tema. Okay. Y Damian va a traducir para su hermanita. Ella va a hablar en inglés y él va a traducir. Let's hear her in English and then you can translate in Spanish. My favorite thing is when we did go bananas because we got to dress up crazy. Mi favorito thing, cosa de ella fue de el Go Bananas Day, cuando pueden ser loca con todo que hacer. Y mi favorito tema es la una hike, porque yo like in the ravine y tengo a las muchas trees. El gratitud del hike fue tu favorito tema. Tú aclarar, tal vez, ahora no. Él dice que tu favorito tema fue de gratitud
porque ir a un hike del ravine y fue muy difícil y dice que le gusta gratitud porque fue muy como muy macho hacer ese hike. Y, sí. Muy bien, gracias. Entonces subo el tema de la gracia, el tema de la gratitud y algún otro, esos dos, nada más. Esos dos, ay, pues muy bonito. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros. Que Dios los bendiga. Pues como ya miraron, el primer idioma de Reylani y Damian es el inglés, pero lo hicieron muy bien en español. Felicidades, van muy bien aprendiendo. Continuamos con nuestro servicio de adoración. Continuamos, hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. Escuchamos las lecturas del día de hoy. Primera lectura la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo del 1 al 5. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Hermanos, hermanos, esta es la palabra de Dios. La dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejan de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Thank you.
el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón, por la muerte que he causado, vuelvo a ti, Señor. Hazme vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No me importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Amén. La lectura la encontramos en Segunda de Corintios 12, capítulo 12, del 2 al 10. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago porque nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que se volvieran presumidos por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, si podemos, por favor, para la lectura del Santo Evangelio. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 13. Salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense ahí hasta que salgan del pueblo.
Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Pues estamos hablando hoy acerca de ser enviados, acerca de llevar el mensaje de Dios, acerca de la fe. Y miramos en la primera lectura, en el libro de Ezequiel, esta visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia y él era un sacerdote de su pueblo, pero cuando ustedes saben, cuando Babilonia tomó al pueblo de Dios, llevaron también a Ezequiel, tal vez hasta con más razón por el hecho de que era sacerdote. Y estando allá, estando en Babilonia, él tiene una visión y mira a Dios en un carro, en un trono majestuoso. Y entonces Dios le da la orden, le da esta orden de que vaya y hable al pueblo de Dios, y les tiene que decir lo que Dios les dijo que les dijera. Y ustedes saben que el mensaje de Dios muchas veces no es bien recibido. Y mucho menos esta gente que Dios le está diciendo a Ezequiel es una nación rebelde que se ha sublevado contra Dios. Pero no importa, le dice Dios a Ezequiel, tú ve y háblales. De todos modos, tú ve y háblales. Si no pasa nada más, de perdida sabrán que hay un profeta entre ellos. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia de esto es que si hay un profeta, hay palabra de Dios, hay comunicación de Dios con el pueblo, hay esperanza. Si no hubiese ningún profeta entre ellos, entre la gente que está allá en el exilio, tristes y tal vez sin esperanza de un día poder recobrar su libertad, de un día poder alabar libremente a su propio Dios, esto es triste. Pero Dios, aparte de mandar el mensaje del arrepentimiento, está mandando también, al mandar a Ezequiel, está mandando un mensaje de esperanza. Hay un profeta, hay comunicación con Dios. No solo hay comunicación con Dios, sino que Dios está al pendiente de ese pueblo tanto que está mandando a su mensajero, está mandando al profeta Ezequiel a llevar el mensaje de Dios al pueblo. Esto es hermoso porque muchas veces también nosotros pensamos que no hay esperanza y nosotros también estamos llamados a llevar esperanza hoy en día allá afuera. Hoy en día allá afuera la población que se dicen a sí mismo cristianos, el porcentaje es muy bajo, 43, 48%, 30 y algo, así fluctúa. Entonces, ustedes ven cómo es necesaria la palabra de Dios, cómo es necesario que nosotros vayamos y hablemos con los que están ahí. Si no es que se van a arrepentir y van a venir a Dios, van a saber que todavía Dios está mandando su mensaje a todas las personas. Hay esperanza. Nos dice Pablo en la segunda lectura, nos habla acerca de esta experiencia también, una experiencia de alguien que fue llevado y que tuvo esta visión, una visión que lo llevó, fue transportado hacia al mismo cielo. Y ustedes saben, cuando servimos a Dios, nosotros servimos a Dios para la gloria de Dios. Y Pablo está preocupado de que esto sea cierto en él y en las personas a las que él les está hablando. En este caso, a los corintios y hoy a nosotros. Pablo podría, dice él, jactarse
Y es de verdaderamente asombroso lo que Dios hizo con Pablo, que sin andar con Jesús como los demás discípulos, toda la verdad, la enseñanza y el plan de salvación vinieron a Pablo solamente por medio del Espíritu Santo. No tuvo que estar estudiando, no tuvo que estar preguntándoles a los demás, porque ni siquiera se fue cuando recibió el mensaje y quiso llevar el mensaje, ni siquiera se fue a donde estaban los discípulos, sino que se fue a donde estaba la gente que no sabía nada acerca de Cristo. Fue a predicar a los que ni siquiera eran, muchos de los que ni siquiera eran judíos. Entonces, así llegó el mensaje a Pablo. Y cualquiera pudiera decir, yo soy especial, porque yo, sin siquiera haber andado con Jesús, Dios me escogió y Dios me dio este poder y este otro poder. Pero no es así. Y quiere que nos aseguremos de esto también nosotros, Dios. De nosotros, aún si... Pasa mucho que a veces nosotros oramos por una persona y pensamos que Dios la sanó por mis oraciones. Alguien me ha venido a dar gracias a mí porque dicen que por mis oraciones que hicimos aquí están sanos, pero hicimos todos nosotros oración por esa persona. Y ahora pues aún los que están allá por internet viéndonos también se unieron a nuestra oración. Entonces es por medio del poder de Dios. Y nosotros debemos de mantener esto claro para no agrandecernos, sino dejar toda la gloria para Dios. Esto también importante por lo segundo que dice Pablo, por el segundo punto que toma aquí. Por eso, porque me siento que no tengo ningún poder, sino que el poder es de Dios. Por eso me regocijo en mis debilidades. También en los insultos, también en las privaciones. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, cuando más débil soy es cuando más fuerte soy. Esto nosotros lo hemos experimentado. Y lo veíamos la semana pasada en esto que leíamos acerca de esa mujer que tenía hemorragia por 12 años. Y dice la Escritura que se había gastado todo lo que tenía en muchos doctores que con los que ella iba para que la curaran. Sí, cuando ella tenía dinero, cuando ella tenía poder, se puede decir, para buscar su propio alivio, ella estuvo por allá buscando. Y ahora que no tiene nada, dice la Escritura, que se lo había gastado todo, ahora que no tiene nada y que no está aliviada, en su debilidad fue a Cristo. Y en esa debilidad es cuando fue más fuerte, porque el hecho de sentirse tan aislada de los demás por el hecho de la contaminación de la sangre, el hecho de no tener dinero, el hecho de no poder ni siquiera acercarse, meterse entre la gente, la hizo tan débil que se conformaba, ustedes saben, con tocar la túnica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo cuando más débiles somos, más fuertes nos hace Dios? Esto es lo que está hablando Pablo hoy en esta lectura. Miramos en el Santo Evangelio del día de hoy que nuestro Señor Jesucristo llegó otra vez a Nazaret. Llegó a Nazaret y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar. El sábado, ustedes saben, era el día de la iglesia. Hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros, porque Él resucitó en domingo, festejamos cada domingo la resurrección. Sin embargo, era el sábado, el día de la iglesia, y nuestro Señor Jesucristo, como buen judío en su tiempo, ahora diríamos como buen cristiano, el sábado está en la iglesia puntualmente. Y está ahí predicando. Y, por supuesto, todos los que están ahí, ¿quién no se maravilla? ¿Quién no se maravilla de escuchar la palabra de Dios? Y no me puedo ni imaginar cómo sería que estar escuchando la palabra de Dios en la voz de Dios, de la presencia misma de Dios ahí físicamente. Por supuesto que todos estaban maravillados y no podían comprender cómo es que habla de esa manera, cómo es que hace los milagros que hace.
Esta es la segunda visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. Ya había ido antes, un año antes para allá, y también había sido rechazado. Las personas no pueden entender cómo puede ser que este Jesús que se fue como cualquier otro individuo, por un tiempo ya no lo vieron, unos sabrían dónde estaba, otros no. Y ahora regresa como un rabí, como un maestro con sus 12 discípulos. Las personas no podían ver más allá de eso. Este es Jesús, es el carpintero, es el hijo de José y de María. Aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. ¿Cómo es que sabe todo esto y cómo hace estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo ha ido ahí para darle una segunda oportunidad a estas personas. Nos da muchas oportunidades nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos da otra oportunidad de crecer en la fe, otra oportunidad de poder ver las maravillas que hace y poder rendirnos ante ese gran poder en fe, con fe. Pero estas personas, decía otra vez, no pudieron ver más allá de el Jesús que ellos conocieron desde pequeño y que creció entre ellos. ¿Les parecía esto muy, muy increíble, inconcebible, que alguien, uno de sus conciudadanos, pudiera tener esta misión divina? Esto era lo que no les cabía en la cabeza. ¿Cómo podía ser que tenga este Jesús una misión que viene del mismo Dios? Su poder y su sabiduría eran innegables, se podían ver, todos sabían de los milagros y todos escuchaban hablar y sabían que era verdadero el poder, que era verdadera la sabiduría. Pero esto que estaban presenciando y escuchaban acerca de Jesús era sobrenatural. Tan sobrenatural que todos se preguntaban de dónde vino este poder. Y esa fue para ellos la piedra que los hizo tropezar en cuanto a su fe. Porque si este poder sobrenatural y maravilloso que está mostrando Jesús no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? Y esta es una de las maneras en que el enemigo opera en nosotros. Nos hace dudar de las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestra vida y a nuestro alrededor. La esencia de la incredulidad es esto, es ser obstinados, es negarse a aceptar la evidencia. Estamos viendo alrededor el poder de Dios, sus milagros, pero nos negamos a creer que de verdad todo esto está sucediendo por su gran poder. Y en efecto, por esta falta de fe, no porque Jesús no pueda, pero por esta falta de fe no hizo milagros ahí. La condición moral de las personas y la rebeldía ocasionan esto, ocasionan que nuestro Señor Jesucristo, que el poder de Dios no se manifieste en un lugar, en otro lugar o en una persona. Esto nos puede suceder a nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a oír hablar de Jesús, estamos tan acostumbrados a oír que la gente diga, es que Dios me ayudó, es que Dios me hizo este milagro, es que Dios me sacó del frío en ese momento, es que Dios hizo que no me dañara en aquel accidente. Entonces, esto se ha hecho ya como algo muy, muy hablado para nosotros, como hablar de buenos días y buenas tardes. Pero es que en realidad el poder de Jesús es sobrenatural. Y debemos de tener esta relación personal con Él, pero sin olvidar quién es Él. Él es Dios. He mirado así como en películas o gente que cuando está orando llama a Jesús como nada más Jesús. En ningún momento le llaman Dios, Hijo de Dios. He escuchado personas que en películas le dicen Jesucito, que le dicen, esto sí ya se me hace a mí mucho, que le dicen Chuchito. Ya esto se me hace como ir muy allá. Pero no importa, si tú le quieres llamar a Jesús un nombre de cariño que tú tienes para Él, no importa, mientras que no se te olvide quién es Él
Y mientras que tu fe no decaiga por esa razón, Él quiere que le tengamos esa confianza, pero necesitamos no olvidar nunca que Él es Dios. ¿Recuerdas de la fe? Hablábamos otra vez la semana pasada acerca de esta mujer que ya no teniendo nada fue a buscar entre la multitud a Jesús. Y cuando ella por fin logra su objetivo de aunque sea tocar el manto, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo, tu fe te ha sanado. No había fe en el pueblo de Nazaret, no podía haber milagros. Sin embargo, aún así, nuestro Señor Jesucristo se compadeció de algunos. Ustedes saben que a veces una gente dice, yo ni creo en Dios y de todos modos me alivio. Pues es que a lo mejor tú no crees, pero aquí alguien vino y nos dijo que todos oráramos por ti. Pues es que a lo mejor tú no crees, pero como Dios es misericordioso, se apiada y te tocó con su mano, como dice la Escritura, que aún ahí en Nazaret, que no había fe, Él tocó a algunos y estos fueron sanados y milagros hubo ahí por la fe de algunos. Nos habla después la Escritura acerca de la misión de los doce, de cómo nuestro Señor Jesucristo manda a los doce discípulos a esta misión de ir y expulsar demonios, de ir y predicar la salvación, de ir y predicar el pacto nuevo, las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esto implica también otra cosa cuando manda a los doce. Esto lleva mucha enseñanza, pero vamos a mirar unas cuantas cosas. Esto implica también que los está mandando a los doce, nuestro Señor Jesucristo los está mandando a experimentar, a practicar. Esta es la palabra que quiero decir. Los está mandando a practicar, porque por la primera vez que nosotros vamos y hablamos con alguien acerca de Dios, estamos temerosos. Y nos da hasta miedo decirle, Dios te va a ayudar, porque decimos, quién sabe si le va a ayudar o no le va a ayudar. Pero Dios le va a ayudar, no sabemos cómo, pero le va a ayudar. Los discípulos habían andado solamente con Jesús y habían visto milagros ahí con Él presente. Pero ahora tienen que ir y ver que aún estando ellos lejos, Dios les ha dado autoridad. Nuestro Señor Jesucristo les ha dado autoridad para que ellos expulsen demonios. Les ha dado autoridad para que ellos sanen a los enfermos. Y ahora ellos deben de saber y tener esta certeza en su corazón. Pero ustedes saben que hay muchas cosas que por más que nos las digan, no las vamos a asimilar, no las vamos a creer hasta que los vemos. Ahora sí que con nuestros propios ojos y los experimentamos en nuestros propios zapatos. Esta es una parte de esta misión. En esta misión también los discípulos tenían que ver que son totalmente dependientes de Dios. Ellos van a llevar este mensaje, van a sanar los enfermos, pero saben que el poder viene de Jesús y tienen que tener esto presente. Saben y tienen que tener presente que el Espíritu Santo, nosotros ahora, porque los discípulos fueron solamente con la orden y creyeron y fueron e implementaron el plan de Jesús. Nosotros ahora sabemos que entre este mensaje que llevamos y las personas a las cuales vamos, ahí está el Espíritu Santo obrando. Y que la obra va a ser posible por medio del Espíritu Santo, que es el gran poder de Dios entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo les pide a sus discípulos, no lleven dinero, no lleven mudas de ropa, donde los reciban ahí estén, no lleven bolsa, porque la bolsa era para pedir limosna y ellos no van a pedir limosna, sino que van a depender de los que los reciban por medio de la fe, esto es depender del gran poder de Dios. Nosotros, igual que los discípulos, hemos sido enviados con poder, para sanar, para bendecir y para liberar a las personas de la incredulidad y de esos demonios que cada quien tiene y que lo apresan a uno dudando del poder de Dios.
y sintiéndose sin esperanza. Somos esos profetas del día de hoy. Estamos llamados a llevar esperanza al pueblo de hoy. Amén. En una cruz sufrió por mí, murió.
nuestra oración. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos has tenido la confianza de enviarnos a nosotros a llevar tu mensaje de salvación, a llevar tu mensaje de fe, a llevar tu mensaje de liberación. Te damos gracias, Señor, también en este día por la independencia de los Estados Unidos. Te damos gracias por todos los que, sin pensar en ellos mismos, entregaron sus vidas para lograr este propósito de la independencia. Te damos gracias también por todos los doctores que están luchando y científicos para lograr la independencia contra la pandemia. Señor, en tu bondad. Escuchamos el canto de oración. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Nos unimos en oración por todas las peticiones que se hicieron en el servicio de las 9 de la mañana. Nos unimos a todas esas oraciones. Señor, en tu bondad, pedimos, Señor, por estos enfermos que han puesto su esperanza en tu gran poder, que es lo único que puede sanar. Pedimos así por José, Gloria y las hermanas de Gloria. Pedimos por Gilberto y Erika, Benita, Juan y Victoria. Karina, Manuel, Margarita, Clelia, Consuelo, Luz, Gabriela, Isaías, Laura Pacheco, Verónica, Omar González, Alicia, por Meñito el Junior, por Joaquín, por Jesús que tuvo un stroke. Pedimos también por Lilia Guzmán. Y Lilia Fernández y Jesús Fernández, que están enfermos, al igual que por Manuela, que Dios le dé pronto la recuperación, que se alivie pronto, y también por Jorge, que le encontraron cáncer en el colon. Señor, en tu bondad. Así, Señor, pedimos por los matrimonios, por los jóvenes y los niños. Señor, en tu bondad. Señor, en tus manos ponemos esta iglesia y los ministerios que aquí luchamos por ti, por tu palabra, Señor. También, Señor, en tus manos ponemos a toda tu iglesia esparcida por todo el mundo, estas y otras cosas que tú quieres que te pidamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bien. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Pueden compartir la paz sea con todos ahí en sus casas. Y este es el momento de nuestra ofrenda. Mientras que entregamos aquí nuestras ofrendas, vamos a escuchar un canto. Thank you.
es la unión, la pasión, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. El Señor sea con ustedes. Voy a... Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de la cena, tomó la copa y se la dio a ellos diciendo: tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar la comunión. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
Y ahora que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Me olvidé de una oración. Por favor, les pido que oremos por María Estela, que está enfermita de la vesícula. Lo más seguro es que va a necesitar una cirugía. De hecho, la estaban ayer ya preparando para la cirugía. Les pido a ustedes aquí y a ustedes ahí en su casa, por favor, oraciones para que Dios sea en las manos de los doctores que la van a operar y que sabemos por la fe que tenemos en Dios de que todo va a salir bien. Señor, en tu bondad, oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de despedida. Pues que sigan disfrutando de las festividades del 4 de julio. Pedimos oraciones por todos los que oramos, mejor dicho, por todos los que están viajando, que Dios los regrese con bien a sus hogares y vayan en paz compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya. Amén. Amén.